Esto por un lado. La otra novedad en diputados. Exactamente, porque la noticia más destacada en estos días, ayer precisamente, tiene que ver con la salida en libertad del diputado Ulises Quintana. Y justamente una esta mañana, decisión judicial muy cuestionada. Muy cuestionada, por cierto. De vista jurídico. Y hay que decir que esta mañana ya estuvo ocupando, digamos, su oficina. Uno de los asientos en la mesa de reuniones de la bancada de Colorado Añetete. Ahí está la fotografía, ya en instantes vamos a emitir. En la bancada de Colorado Añetete, en la Cámara de Diputados. Y hoy se espera que ya sus demás colegas ya lo readmitan como integrante pleno, digamos, activo de la Cámara de Diputados. Pero vamos a escuchar voces en desacuerdo con esta posibilidad. Bueno, ¿qué dijo hoy esta mañana? O buscan también solamente ensañamiento, sangre e injusticia dentro de nuestra República del Paraguay. La superpoblación penal de 17.000 presos que viven como perros y perras en las penitenciarías de todo el país, 10 decapitados, sangre, muertos, en estado de indigencia que viven las personas. De 17.000 solamente 3.200 personas están condenadas y el resto están siendo abusadas, están siendo sometidas a situaciones infrahumanas en el frío, en el calor, en las penitenciarías, abusando de drogas, como ustedes lo vieron por los diferentes medios. ¿Y quién hace algo? El Ministerio Público es el responsable, porque en forma inquisitiva lo único que busca es prisión, prisión, prisión. No busca objetividad para nada y busca solamente que los seres humanos sean números y trofeos para llenar su ego y para decir qué buen fiscal y qué buen juez de garantías meten preso a todos los delincuentes. Sin embargo, son personas inocentes las que están parando en las penitenciarías. ¿Qué hacemos al respecto de esto? ¿Quieren más 10 decapitados, más 20 decapitados? Hay 75% de esta población penitenciaria. Bueno, Ulises Quintana, el diputado nacional, haciendo hincapié en el abuso de la prisión preventiva. Pero es lo que dice la ley. Es lo que, claro. Y él aprovecha esta situación de este abuso, de esta figura, para declararse víctima y perseguido de parte de la fiscalía, a la que acusa de ejercer un terrorismo y de buscar trofeos. Exactamente, pero la ley establece que imputaciones de esta naturaleza bajo sospechas de vínculos con el narcotráfico se tipifican como un hecho criminal y por ende la expectativa de pena es de 5 años para arriba. Y por ende finalmente no estipula la alternativa a la prisión. Claro, y con estas medidas a la prisión que se tiene en el país, imagínense todo lo que ocurre diariamente en Pedro Juan Caballero y la inseguridad que tenemos en territorio nacional. ¿Se imaginan ustedes tener a todas esas personas fuera de las cárceles? Es decir, hagamos el análisis, porque finalmente lo que buscamos es seguridad en el país. Y por el otro lado, no puede ser un argumento para esgrimir persecución política en su caso en particular. Y no por las evidencias presentadas por la fiscalía, no lo decimos nosotros. Claro. Hay audios donde se escucha perfectamente que es él y que está preguntando si se va a maquillar, si hay quien maquillar o no. Ese dinero que cayó, dinero que fue rescatado por un asistente fiscal, intervino él. Dinero que se usó finalmente para comprar, ¿qué? 53 kilos de cocaína. Por eso nada más. Bueno, pero finalmente van a ser los pares suyos los que van a determinar si regresa o no a ocupar su curul en la Cámara Baja. Sol. Sí, algo.